Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. En esta ocasión es el podcast La UNA Investiga. Hoy conversando desde el Campus Cortés con la docente e investigadora Vilma Miranda. Gracias por aceptar esta invitación y por la espera. A la orden, aquí estamos. Coméntenos cuáles son los inicios de Vilma. Oh, mis inicios, bueno, soy egresada del bachillerato en el CURLA. La licenciatura pues aquí en San Pedro a distancia, mi especialidad pues en Tegucigalpa, y pues me inserté a laborar en un hospital que ahora pues ya no existe, que es el hospital de la Tela Railroad Company en La Lima. Soy limeña al 100%, y bueno, laboré ahí 15 años y descansé ahí por maternidad como 7 años, y después decidí pues venir a la docencia, que siempre me apasionó, y dije, bueno, ya estoy lista, voy para la docencia, y aquí estoy. ¿Y cómo han sido estos años de docencia? Bueno, muy, muy enriquecedores, porque en la docencia le permite a uno pues mantenerse al día con los conocimientos, innovador, el hecho de pues tratar con alumnos, ¿verdad?, de diferentes, como le podría decir, caracteres, conocimiento. Entonces es retador porque uno tiene que estar pendiente y para llevar al alumno a todo, ¿verdad?, a un nivel que le pueda permitir pues insertarse en el contexto laboral. Y en este tiempo, digamos, siempre hay diferentes anécdotas que le van marcando a uno y que le van enseñando también cómo desarrollarse en la profesión que ha elegido. Como docente, ¿cuáles han sido esos momentos que la han marcado? Bueno, uno de los momentos que más me marcó en la docencia fue el hecho de que vengo de una cultura de trabajo en una institución privada. Entonces, al venir como docente a la universidad y en la profesión que nosotros tenemos, que nosotros como docentes, yo soy de la carrera de enfermería, nos toca esa parte práctica con el estudiante. Entonces, uno de lo que más me marcó es de que nunca había trabajado en una institución pública. De hecho, solo cuando anduve de práctica como estudiante, y por eso ahí siempre dije, no, no voy a trabajar en lo público. Y por eso decidí trabajar en lo privado. Entonces, me marcó el hecho de tener que ir a una institución pública. Que me marcó fue el hecho de ir a atender un parto en condiciones, ¿verdad?, sin todo lo que yo necesito para atenderlo. Wow. Medida, donde yo venía de utilizar todo un equipo, bata, gorro, máscara, todo estéril, y en cantidades, a venir a que me dijeran, solo 5 gasas se va a utilizar para este parto, y la gabacha, la bata, no hay. Y entonces siento que me marcó en el hecho de emocionalmente, porque yo siempre me pregunto, y bueno, ¿y cómo hacen en las instituciones? ¿Por qué no piden? ¿Por qué? Pero yo siento que cuando uno trabaja así, de esa forma, con tantas necesidades, se va adaptando. Y me dijeron, te tenés que adaptar, y me fui adaptando. Y el reto más grande fue cuando vino otra compañera a trabajar de esa misma institución, y que me tocó darle la inducción, y que quedó casi infartada, me decía, ¿cómo atendés partos? Y nosotros no atendemos partos así. Y entonces le digo yo, bueno, aquí no tenés que perder el principio científico, aquí con tal no contamines, tenés que hacerlo. Entonces, esa parte, esa transición de ahora tener que uno, con lo que hay, dar atención, creo que fue uno de los que más me afectó. Pero en ese momento donde usted tiene esta vivencia, ahora que es docente, con mayor facilidad puede transmitir esa necesidad de, o esa preparación mental al menos, a estos estudiantes. La cuestión es que nosotros en la academia enseñamos el procedimiento como es, con todo, ¿verdad? Usted le va a enseñar con todo. Entonces, cuando uno llega a las instituciones y tiene que decir al estudiante, como aquí no hay, entonces lo vamos a hacer de esta parte. Obvio, esta parte. Qué duro, ¿no? Y siempre uno que se guarde el principio científico, ¿no? Siempre, ¿verdad? De no caer en el hecho de que porque no hay, lo voy a hacer mal.
siempre tenemos que rescatar eso y buscar la forma. Entonces uno siempre le dice al estudiante, lo va a aprender de esta forma, así, porque así es, y no solo la estamos preparando para ir a trabajar en una institución pública, también están las instituciones privadas y también está el extranjero, que ahora es otra oportunidad que tienen las licenciadas, de que ahora ya entran a planes, ¿verdad?, para irse a trabajar a Alemania o a Estados Unidos, y allá es como debe de ser, ¿verdad? Entonces ellas se les tiene que formar con esa mentalidad, el procedimiento es así, que por X o Y motivo se haga así en las instituciones porque no hay recursos, porque no hay esto, pero a usted la estamos formando para lo público, ve, para lo privado, para lo público y para el extranjero. Excelente. Sí. ¿Y en qué momento entra la investigación a su vida? Bueno, fíjese que uno a veces se pone a analizar. Yo hice una investigación en la institución donde yo trabajaba, porque era un hospital que estaba pasando de ser de una transnacional a que ya lo querían vender. De hecho, lo vendieron y ahora se llama Lima Medical Center. Entonces, hice una investigación sobre satisfacción del personal. Me atreví, ¿verdad?, con lo que había aprendido en la universidad. Hice esa investigación y se la presenté a los ejecutivos de la Tela Railroad Company que vinieron de Estados Unidos y pues me felicitaron y me gustó esa parte, ¿verdad?, de haber aportado algo para ellos. Y la otra vez saqué mi historial de notas porque lo necesitaba y me fijé que mi clase más alta es mi clase de investigación. Fíjese que no lo había, y la otra vez me tocó para hacer un trámite y digo, entonces, Dilma, en esto. ¿Cómo entré en esto de la investigación en la universidad? Pues en enfermería llevamos 3 seminarios de investigación, ¿verdad? Porque es una carrera de ciencias de la salud. Y recuerdo que me mandaron a la organización de un congreso aquí. Me dijeron, Vilma, ¿va a ir usted a la organización del congreso? Entonces, no daba la clase de investigación en ese entonces, sino que como asignatura, o sea, las enfermeras, aquí como usted puede ver, estas estudiantes hacen como 6 investigaciones en toda su trayectoria. Hacen investigación en Sociedad 1, Sociedad 2 y Familiar 1, ¿va?, que son los 3 seminarios. Y cuando llegan a pediatría, como ya tienen el conocimiento, hacen investigación en pediatría, hacen investigación en familiar 3, hacen investigación en su ejercicio profesional y hacen investigación en su servicio social. O sea, aquí está transversal la investigación en la carrera. En la carrera va transversal, ¿va? El estudiante tiene sí o sí que hacer. Entonces, yo daba mis pininos aquí dentro de la universidad y me mandaron a la organización de un congreso que estaban organizando y pasaron las estadísticas de las participaciones por carrera. Entonces yo así como que me agaché cuando miré el departamento de nosotros en 0. Wow. Entonces dije yo, no puede ser. La última vez que aparece en 0. La última. Entonces junto con la máster Dilma Lobo empezamos a dirigir lo que era la unidad de investigación de enfermería y pues nos propusimos, ¿verdad?, con ella, porque éramos las que manejábamos la UI, estar presente enfermería en todos los congresos. Participamos mucho en póster, que esta vez lamentablemente no estamos participando con las estudiantes, y ganábamos los primeros lugares, ¿verdad? Nos llevábamos como 3 veces consecutivos los primeros 3 lugares, ¿verdad? Entonces, tenemos ya trayectoria y pues algo que siempre yo le digo y se lo digo a los estudiantes también, uno no puede decir que algo no me gusta. Porque no lo ha probado. Y 2, aunque no me guste, yo siempre lo manejo así, si a mí no me gusta tal cosa, pero sé que la tengo que hacer, yo tengo que hacer que me guste. Claro, buscar, ¿no? Buscar la forma esos de que caminos me que me permitan gustan, disfrutar. Así es, porque yo les digo a ella, vaya, a mí, ustedes me preguntan qué procedimiento como enfermera a mí no me gusta hacer, y siempre lo cuento, aspirar secreciones, les digo. No me gusta, pero yo cuando voy con el paciente, yo respiro profundo y yo digo, Vilma, solo son unos 10 minutos, primero que preparas el equipo y todo, esa aspiración va a ser, así que con todo el amor, porque el paciente no tiene la culpa que a mí me guste. Claro. ¿Va? Entonces yo tengo que ir con ni toda por la qué enterarse que no porque, le agrada. Así es, pero yo le tengo, bueno, ya vamos a hacer este procedimiento, ya saben, y entonces con todo el amor, sí. Y yo me preparo todo mentalmente y ya salgo, bueno, ya pasó. Entonces, lo que no me gusta, yo tengo que hacer, si me toca,
tengo que hacer. Y procurar que salga mejor todavía que aquello que me gusta, ¿no? Así para irme superando a mí mismo. Así también. Es. Entonces, a mí me preguntan, ¿cómo entraste en esto? Bueno, entré así como que va a ir allá al Congreso y chucuplú. Y entonces dije, no podemos. Y con la máster de Irma Lobo y otras compañeras, porque éramos cuatro en la U y ya nos retiramos, porque tienen que venir la nueva generación asumiendo. Así es. ¿Verdad? Tiene que venir ellas aprendiendo también, porque en cualquier momento nosotros nos vamos. Entonces, así es la historia de Vilma Miranda y han dado, el año pasado y antepasado, pues apoyé a las compañeras del posgrado con la parte de asesoría, asesoría en las tesis, ¿verdad? Entonces estudié más, ¿verdad? Porque el hecho de ir a hacer una tesis, revisar también, así es, y darle, investigar, ¿no? Así es, y darle a ese estudiante, pues, cómo hacerlo, orientarlo, esto así. Entonces también eso, el estar en eso le permite a uno también seguir estudiando, seguir fortaleciendo. Ahorita con esta investigación tenemos allá un sociólogo, ¿verdad? Que hemos aprendido mucho de él también. Claro. Porque uno de todos y aprende. Y eso precisamente es lo que queríamos abordar a continuación en el tema de cómo es trabajar un tema, pero desde diferentes miradas, desde diferentes carreras, porque es lo que ustedes están haciendo, sí. un trabajo de investigación multidisciplinario. Multidisciplinario. Nos decidimos, como siempre nos encontramos con el máster Orellana, desde que yo empecé aquí en la universidad, que es el psicólogo, siempre ha estado disponible con enfermería, porque nosotros damos temas de salud mental a las mujeres, así la violencia en la mujer, entonces siempre a él lo hemos invitado para que él nos dé su aporte de la parte de psicología. Hemos trabajado con los sociólogos también la parte, entonces nos conocemos aquí en la universidad y un día platicando, ahí tomándonos un café. Teníamos esa curiosidad siempre con la máster Dilma, nos sentamos con él porque decidimos ella y yo, no le digo hagámoslo multidisciplinario porque necesitamos esa parte de la salud mental y tiene que ir un psicólogo. Entonces platicamos con él, encantado, con el máster Nelson también, que él es un sociólogo que maneja muy, muy bien la parte de estadística. Entonces uno tiene que ver en qué tengo yo un poquito ahí, tengo debilidad y otro me fortalece. Y nos fortalecemos. Entonces hemos hecho un equipo, nos reunimos, chisteamos. Ahorita en la mañana todos estábamos, molestaba yo al máster Orellana porque le decíamos algo y él salía. Le digo, no, ¿qué anda? Está preocupado, que estábamos estresados, ¿verdad? Porque uno quiere siempre dar lo mejor. Claro. ¿Verdad? Y hoy lo que nos presentaron fue el protocolo de la investigación que estarán implementando. ¿En qué tema? Bueno, nosotros ahorita presentamos una mesa de trabajo que estamos ahí trabajando fuerte, que es sobre efectos físicos y psicológicos del personal de enfermería y médicos que enfrentó la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro tema. Queremos ver cómo está esta población en cuanto a su salud mental y a su salud física. Porque recordemos que es un personal, el médico y la enfermera, que está al frente de un paciente. Entonces, en las revisiones que hemos hecho de bibliografía, nosotros vemos que el personal de enfermería en otros países está muy afectado en su parte, habla del 60%, del 50%, tanto en médicos como enfermeras. En otros estudios habla que hay más afectación en la enfermera. Entonces nosotros decimos, bueno, si nuestro personal está enfermo, ¿cómo va a atender a otros enfermos? Sí, sí. Y también es un personal que atravesó esta pandemia sin los conocimientos y sin los recursos, porque recordemos que, bueno, ya todos sabemos de las calamidades que hay en nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cómo están? Además, no había suficiente recurso. Había gente que tenía dos trabajos, doblaba turnos. Yo no sé si usted escuchó a una colega que dijo que ni iba a la casa, se quedaba en la institución dobleteando turnos. Escuchó a otra compañera cómo le afectó a ella el hecho de que no le llevaran su nieto. Entonces, hay afectación. Entonces, queremos nosotros conciencia, ¿verdad?, con resultados, poder decir, sí, tanto es la afectación en la parte física, tanto es la afectación en la parte mental de la enfermera, pero ya con conciencia, con datos, ¿verdad? No solo especular en nuestro país, en otros países sí hay estadística. Y sí,
durante la pandemia hubieron países como Japón, como China, como Estados Unidos, Inglaterra, que durante la pandemia empezó a identificar su personal con problemas mentales y físicos y empezó a intervenirlos en crisis. Qué importante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que la investigación genera conocimiento y este conocimiento se aplica de forma inmediata y se tienen mejores resultados. Así es. Entonces, nosotros queremos ver cómo está este personal, porque ha habido indiferencia, ¿verdad? Ha habido indiferencia. Que ya pasó. Ya. Sigan. No hay COVID, ya pasó. Así es, una indiferencia del sistema de salud hacia un personal que cargó con todo esto. Sí. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿verdad? Como grupo. ¿Y la academia qué va a hacer? Si nosotros somos formadores de este personal. Sí, sí. Yo podría decir que más del 90% del personal en las instituciones de salud son Pumas. Entonces la universidad preguntarse, ¿cómo están mis Pumas? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puedo proporcionarles? De ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo los voy a intervenir si están mal? Entonces, como nos manda el estatuto, nos mandan las normas a que tenemos que ser docentes, ser investigadores y ser vinculadores. Entonces, nosotros aquí queremos también, ¿verdad?, aportarle a la sociedad esta parte. ¿Cómo está este personal y cómo nosotros desde la academia podemos ayudar? Y ustedes mencionaban también, y el público que hoy les escuchaba por la mañana, les mencionaban cómo también la parte de discriminación, o sea, sí. No solo se enfrentaban a un estrés por estar en el trabajo como tal, sino que al salir del trabajo también los vecinos, los mismos familiares, la preocupación, ¿no?, de si él se contagia o ella se contagia y también trae la enfermedad a casa. Violencia. Un nivel de estrés. Violencia. Que él lo decía, su colega, el profesor psicólogo, mencionaba el impacto que tiene en el cuerpo estar sometidos al famoso cortisol. Sí. Y cómo en algún momento, claro, es necesario, pero de forma sostenida es terrible, causa es dañino. Causa efectos, sí. Entonces, de ahí nació esta y otra particularidad es que también nos ha fortalecido para continuar con este tema, es que hemos escuchado colegas. ¿Verdad? Ayer escuchaba a las colegas de Adel Catarino, ¿te acordás vos? Decía, cuando andábamos con ese equipo, dice, sentíamos, dice, la gota de sudor, dice que no íbamos al baño, nos orinábamos en un pamper. Wow. O sea, todas esas cosas, ¿va? Sí, no, definitivamente, ¿verdad?, que tienen que haber secuelas. Y otras que escuchábamos con la máster el sábado pasado, que estuvimos reunidas con un grupo de colegas jóvenes, en donde decía uno, ¿te acordás? Dice, cuando a fulano, porque era el médico, le daban la full face y a nosotros nos daban la... Y le damos a que estábamos enfrente. Sí. Entonces, todo eso que se vivió, hasta la discriminación como disciplina, ¿verdad? Dentro de una institución. No, que esta es enfermera, dale esto, y a este dale esto, y porque este es este. Y... Sí. Entonces, tener que vivir... Golpea. ¿Verdad? Entonces, queremos ver cómo están. Entonces, eso nos tiene así que esperamos, ¿verdad?, que esos datos sean... En esta práctica o en esta dinámica que ustedes han implementado, ¿qué tanto les ha aportado hoy el público que les comentaba, que les hacía preguntas? ¿Qué tanto nutre cuando uno hace una investigación este conversarlo con otros? Sí, lo traíamos también aquí a la mesa porque, como usted dice, ellos también nos aportaron, ¿verdad? Nos aportaron la parte de violencia que sí la hemos leído, ¿verdad? Porque ahí están los estudios donde tuvieron violencia, discriminación, el hecho de que llegaban a la casa y ya les tenían un colchón allá tirado, uh-huh, que no tenían que entrar si no se bañaban. Hay cosas que sí, que tenemos que ir afinando, ¿verdad? Nos hicieron cuestión ahí sobre la muestra, en sí, con quiénes en sí vamos a trabajar, que todavía nosotros estamos afinando esa parte, ¿verdad? Para... Y es que llega un momento en la investigación donde parece todo que se va abriendo, sí, en lugar de ir cerrando. Sí, ahí está lo difícil, que nosotros tenemos que ese el planteamiento del problema, porque por eso se llama planteamiento del problema y irlo. Entonces, por eso decía el sociólogo también, va, que ahorita vamos, ¿verdad? Que lejos de decir, no, aquí se nos abrió, o sea, con las observaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, también lo hemos dicho con el grupo, que de esta, que tampoco podemos abarcar mucho, sí, que mucho abarca, como dicen, ¿verdad? Sino que de esta misma investigación van a salir
otras investigaciones. Sí. ¿Verdad? Quizás podamos ver la parte más que todo cualitativa, que ya nos cuenten cómo vivió, ¿verdad? ¿Qué vio? Ah, porque no sabemos qué vieron. Sí. Ah, entonces es un estudio interesante. Interesante, y como lo decíamos y lo seguimos diciendo como grupo, no sabemos si nuestro personal a qué nivel de estrés o en su salud mental tiene problemas, salud física, si está enfermo y está atendiendo enfermo. Y el punto es que vienen otras. Sí. Que esa información que hoy podamos registrar en una investigación va a ser relevante para atender la siguiente pandemia, porque de que viene es más que seguro. Así es, entonces tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos y quizá ya tener un plan de intervención durante las pandemias. Exacto. Que ya uno esté listo, ¿verdad? Que vamos a intervenir la gente, cómo está, y apoyar a este personal. Claro, se dio mucho que empezaron a utilizar las redes sociales el resto de países para ir liberando esa atención. Así lo hicieron en otros países con las redes sociales, intervinieron su gente. Intervinieron su gente en otros países. Pero aquí nosotros todavía quedamos debiendo. Pero importante contar con estos datos para ir generando esa información para la toma de decisiones, para incluirlo en las asignaturas que imparten también en todo el área de salud. Sí, ¿no? Contextualizarlo, para que ellos conozcan también, porque ellos vivieron el confinamiento, ¿verdad? Los estudiantes vivieron el confinamiento. Y también hay secuelas, ¿no? De este estudiante que estuvo estos años él estuvo en casa. Sí, porque es un estudiante que ahora dice, este es de la pandemia. Sí, sí. A los etiquetas. Entonces yo les digo a ellos siempre, usted no tiene que decir que va a dar de la pandemia, porque del momento que pasó una asignatura es porque, como sea, logró al menos las mínimas competencias. No se excuse en que porque fue de pandemia, no lo van a contratar. Sí. Y él solo se etiqueta, entonces no, vaya estudie, tiene debilidades, vaya, pero no se escude en que es de la pandemia porque no lo van a contratar, ¿verdad? Entonces es arma de doble filo también decir, porque se les puso una nota y por esa nota ellos tuvieron que hacer algo. Perfecto. ¿Verdad? Y esto continúa. Nos informaba también que mañana van a presentar una investigación ya realizada. ¿Cuál es esa investigación? Bueno, esta investigación ya se realizó. Esta investigación, el nombre es La satisfacción del estudiante, que ya estaba en servicio social, ¿va? Satisfacción del estudiante en servicio social, que se formó durante la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho él está? Justo hablábamos. ¿Va? Entonces, ahí está. ¿Cuál fue la satisfacción de él durante la pandemia? Porque fue algo bien particular. Fuimos el único centro a nivel nacional que no nos paramos. ¿Va? Otras, CU, creo, Ceiba, paró. Solo se dieron las clases que no eran prácticas. Uh-huh. Y Valle de Sula no se paró. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos de los estudiantes nuestros estuvieron esos 2 años que estuvimos confinados y los expusimos a ellos y nos expusimos nosotros las docentes también, porque si bien es cierto, no íbamos a práctica, pero veníamos a los laboratorios. ¿Va? Entonces, y había ese contacto. Había ese contacto con ellos, ahí hay fotos. Yo tengo fotos que a mí me tocó venir a dar. Entonces, por eso yo le digo al estudiante, usted no diga que es de pandemia, porque al menos en un maniquí usted hizo todos los procedimientos que le tocaban hacer. Y los repetíamos y veníamos al laboratorio. Entonces, esa es la investigación que vamos a presentar mañana. La satisfacción de ellos en cuanto a la organización institucional, ¿verdad? Porque estaban en una plataforma virtual. ¿Cuánto es la satisfacción de ellos con esa plataforma que muchas veces se cae y todo? ¿Cuál es la satisfacción de él en el rol docente en ese momento? Si la docente se preocupó por él, si los contenidos los logró, si venía a práctica, el diseño instruccional también, ¿verdad? Porque acuérdese que la metodología cambió. Sí. Y ahora pasaba virtual, sincrónico, asincrónico. Entonces, lo hicimos porque queríamos saber cuál era si ellos se sintieron que estaban competentes en ese momento, ¿verdad? O sea, cuando fueron al servicio social, después de 2 años de haber estado en pandemia. ¿Y qué nos puede adelantar de eso? ¿Qué tanto se sintieron? Muy interesante, ellos? Fíjese, muy interesante. A pesar de los
los datos se generaron entre, porque los colocamos, los datos de Dilma eran por niveles, ¿verdad? Los datos que nosotros, y podríamos hablar que sí estaban más de un 50% satisfechos en casi todas las variables que nosotros estudiamos. Excelente. Sí. Trabajo cumplido, entonces. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y también la hicimos porque fuimos el único centro para que también las compañeras, ¿verdad? También la parte docente, que a pesar de que también las compañeras trabajan aquí, trabajaban en una institución. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, hay buenos datos. No, al final el estudiante, a pesar de, logró al menos las competencias mínimas para insertarse. Excelente. Mínimas, porque no podíamos ir a práctica. Y es ir mostrando, ¿verdad? Cómo sí. Esa garra Puma está eso, ahí. Eso, y también demostrarle a las compañeras, ¿cómo le puedo decir? Creo que somos el único centro que estamos listas para una pandemia, porque nos inventamos como docentes. Sí. ¿Verdad? En clases que eran teóricas prácticas, porque la teoría, pues, es más fácil. Claro, muchas claro. Clases de la universidad están en línea, pero esta es una creo que somos el único grupo de docentes a nivel nacional que sabemos cómo dar una clase teórico-práctica en línea. Pues muchas felicidades. Sí, sí, sí. Y de verdad que es un gusto, fue un gusto haber conversado gracias. Usted, conocerles, ver todo el trabajo que se desarrolla en el Campus Cortés y expresar, ¿verdad?, todas esas ganas de seguir formando profesionales que sirvan al país, que aporten soluciones a toda así la problemática es, que se vive a nivel nacional. Así que muchísimas gracias por esa dedicación. A ustedes, gracias. Y a ustedes les invitamos a continuar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura, a vivir todo este congreso de investigación que continuamos durante toda esta semana, y la investigación en la máxima casa de estudios no para, esto va a continuar año con año, así que les invitamos a estar en sintonía de todas las redes sociales a nivel nacional. Muchísimas gracias por su fina atención, les esperamos en la próxima.